Las noticias más relevantes hasta ahora. Policía gasifica a maestros. La policía gasificó la marcha de maestros que recorrió la ciudad de La Paz y que pretendía llegar hasta el Ministerio de Educación. El hecho sucede horas antes de que se instale la mesa de diálogo convocada para esta noche por el ministro de Área, Edgar Pari. Campaña de recolección de firmas. El grupo de juristas independientes anunció para este domingo 16 de abril una jornada especial donde buscará redoblar los esfuerzos para recolectar 1,500,000 de firmas que requiere con el objetivo de activar un referendo para la reforma judicial. Toma de ingenios mineros. Alrededor de 29 comunidades de la provincia Norchichas de Potosí ejecutaron la toma pacífica de los ingenios metalúrgicos mineros y desde las 0 horas de hoy iniciaron el bloqueo de carreteras. Los comunarios rechazan la contaminación ambiental que genera la actividad minera en la región. Bloqueo en botadero. El municipio de Colcapiroa soporta 22 días de bloqueo en el botadero y habilitó un terreno como un vertedero improvisado. Los Tiempos constató hoy que los camiones recolectores llegan hasta este punto para depositar los residuos. Disminuyen casos de COVID-19. Bolivia tiene 13 semanas consecutivas de deceso en la sexta ola epidemiológica del COVID-19 y reportó solo 333 casos en los pasados 7 días. El Ministerio de Salud destacó que se alcanzó el porcentaje mínimo de ocupación de camas de hospitalización, terapia intensiva y cuidados intensivos por COVID-19. Intercambio de prisioneros. Las autoridades de Rusia y de Ucrania han confirmado un nuevo intercambio de prisioneros en el marco de la guerra. De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, unos 106 militares que estaban en peligro de muerte bajo el cautiverio ucraniano regresan a territorio de la Federación Rusa en aviones fletados por el Kremlin. Gracias por mantenerse informados con nosotros. Mi nombre es Carolina Argote y los invitamos a seguirnos en la página web lostiempos.com y en las redes sociales. Permiso.